Amables amigos, es la división de lujo de la lucha libre de nuestro país, que hoy por hoy tiene a grandes figuras en la historia. Esta es la organización más añeja, la NWA. Amigos de Televisa Deportes, aquí está la presentación, el cinturón emblemático del Campeonato Mundial de Peso Medio, versión NWA, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, gusano de seda, Yanes Corona. Mientras tanto, tenemos en la escena, señoras y señores, el campeón mundial de la división de los pesos medios, Gran Sasuke, para contender ante el retador, que es el Último Guerrero. Señoras y señores, todo listo para este encuentro de Campeonato Mundial Medio NWA. Un ambiente de lujo en esta catedral. Los seconds junto con los protagonistas poniéndose de acuerdo con el referee, que será Baby Richard Pistolero Yaño. Así es, va a ser el que va a definir en esta lucha quién puede ser el vencedor. Cuando viene el silbatazo, fuera second de el rudo, el Último Guerrero es el villano tercero, second del campeón Great Sasuke es Atlantis, y da inicio la primera caída, doctor Alfonso Morales. Amables amigos de la República Mexicana, saludos a Jalapa, Veracruz, hermosa región de nuestro México. Aquí tienen ustedes a una de las grandes figuras del Imperio del Sol Naciente. Hace años que vino a México a mostrar toda su grandeza, gusano. Y luchó contra el Pantera, y fue impresionante el movimiento que llegó a realizar en aquella ocasión el Gran Sasuke, Leo Magadán. Así es, Pistolero Yañez, un hombre bastante fuerte, con una flexibilidad muscular impresionante, fuera de lo común, y es un duro paquete que tiene el mexicano, el menos experimentado, pero ganador de la Gran Alternativa 1999, doctor Alfonso Morales, Special Agent FBI. Esta que es la catedral, amables amigos de Televisa Deportes, aquí tienen ustedes un giro y una patada de costado espectacular sobre esta que es el Gran Sasuke, y ven nada más la flexibilidad cerca de donde está el rayo. El movimiento de mortal hacia atrás sobre el mexicano para mermar la condición física del Último Guerrero. Pero ahí está el villano tercero diciéndole, cálmate, yo te voy a avisar cuando vayan el conteo en 15, Leo Magadán. Aquí vemos la repetición, tremendo movimiento, bien hecho el movimiento hacia atrás de mortal y cayendo sobre su adversario y también en las personas de primera fila. Mal y de malas el panorama para el rudísimo de 5 estrellas. Y lo que le falta, mi León, lo que le falta. Ve nada más cómo lo lleva, una toma de atrás, una maniobra extraordinaria, clasicismo. Cálmate, doctor. Esta que es la mejor lucha libre del mundo y que interpreta de una manera espectacular el Gran Sasuke. Así está terminando el Great Sasuke. La gente, pues aficionada a los científicos, enojados en verdad. Cuando vemos el movimiento de Great Sasuke, que cae completamente de pie, y después un movimiento de candado a la cintura para aplicar el suplex y el conteo de 3 segundos. Vean ustedes el puente olímpico del Great Sasuke, bien plantado en los pies para que no se mueva su adversario y así llevarse la primera caída. Hubo intervalos que tuvo intermitencia. Fue intermitente porque empezó lenta. Arreció el japonés y el mexicano no fue capaz de contrarrestar, pero vamos a ver qué está haciendo el Demon Club a Coahuila. Aquí tiene que ayudarse el Demon Club a Coahuila y definitivamente irse sobre la pierna, castigar la rótula
si es necesario para poder emparejar la competencia y tratar de que se quede el campeonato mundial medio aquí en México, Leo Magadán. Y de esta manera también tratar de minimizarlo, porque tiene una condición física impresionante este hombre. Ustedes lo han podido observar en varias ocasiones, la trampa por parte del villano tercero, doctor. El referee lo ve, y qué gana con amonestarlo. Mientras tanto, aquí Atlantis puede poner en riesgo, señoras y señores. Aquí puede surgir la descalificación. Aquí se va a ver la capacidad del oficial cuando tiene que intervenir. Tiene que intervenir Ray Mendoza, el gran jefe. Difícil misión para Ray, dificilísima. En verdad muy difícil, doctor, muy buen apunte, puesto que Ray Mendoza es el papá del villano tercero y aquí el que debe de decidir honradamente es el referee. Pero mientras exista un vacío ahí, ¿qué ganas con amonestarlo? Si lo agredió, aquí puede haber descalificación. Tiene que ser una descalificación, puesto que el referee lo vio. Y lo que debe de pasar aquí es que los dos secos se vayan al vestidor y se queden los luchadores, porque están protagonizando una lucha abajo y la que debe ser es la de arriba, Leo Magadán. Efectivamente, su labor, su papel, su rol en este tipo de luchas es más pasivo. Es de ayudar a su propio compañero en los momentos difíciles y no intervenir directamente en la lucha, doctor. Esta es, señoras y señores, la relación causa-efecto, Raúl. Primero que nada, Gran Sasuke está lastimado por la agresión del villano. Si el referee fuera capaz, tendría que haber descalificado ya al mexicano. Ahí está el movimiento. Jalón rápido del villano tercero y le castiga Leo Magadán. Ahí lo podemos apreciar a la perfección, Pistolero Yáñez. Vean la manera como estos hombres aprovechan las oportunidades, las opciones que les da la sabiduría. Ahí está el último guerrero poniendo prácticamente la rodilla en el cuello a su rival, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, el villano tercero ya se va. Ya se va la clave azul. Se ve el sol de Marabú y vamos a regresar, amables amigos, a esto que debe de ser la lucha. Ya fue mucho alboroto y aquí el mexicano ha tenido un reposo, pero quiera sí o no, está lastimado Sasuke por la agresión del villano tercero y el referee de una manera incapaz. No fue capaz ni de amonestar, por Dios, no amonestó. Tuvo que descalificar de inmediato porque observó claramente que el villano jaló, pero aquí el mexicano tiene que apurarse para poder empujar si quiere, ya que le dieron una oportunidad. Pero no descalificó, ¿eh? No. Tuvo que haber descalificado. Tenía que haber descalificado, gusano de seda. Y esto no se vale, está lastimado Sasuke. Puesto que el referee vio la acción del villano tercero. Si no lo hubiera visto, bueno, pues ni modo. Pero sí lo vio. Consejos, doctor. No, consejo de guerra le vamos a hacer al referee para que aprenda, por Dios. ¿Cómo te extraño, Rafael Maya? Dígate nada más a qué grado. Engrasando en esta toma cenital, aquí aparece el mexicano. Amables amigos, el último guerrero tiene que aprovechar. Sasuke está lastimado. ¡Qué ayudadota le dieron! Aquí está el mexicano. Suplex contra inminente. Dos, la tercera venía en camino. Solamente 2 segundos, sin embargo, doctor. Así es, querido comendadores, señoras y señores. Estamos en esta que es la segunda caída desde la Arena México. En esta que es la apertura 99. Quiso hacer un movimiento de rana, pero no lo pudo realizar y aprovechó perfectamente y hermoso su play para ponerle la espalda plana. Vienen los 3 segundos de reglamento y el mexicano empareja la competencia. Leo Magadán. Una pareja, o mejor dicho, un match que ya está parejo. Ya Magadán, te traicionó el subconsciente. Una pareja, el referee y el rudo. Y un trío, aquel que lo lastimó, Magadán, por Dios. Aquí está la repetición. El preciso momento cuando castiga a su oponente, se le quiere subir en rana y después lo acaba de esta manera porque lo estrella del plexo solar y aprovecha perfectamente el desconcierto del nipón para realizar el movimiento de suplex y ponerle la espalda plana.
El referee de inmediato viene el conteo de 3 segundos enfrente del Great Sasuke para que observe claramente el conteo. El movimiento, otro ángulo, lo sujeta perfectamente para no mover la pierna y así le recarga el cuerpo de ese hermoso suplex para emparejar la competencia. Hermosas candilejas de la Arena México apoyando también al mexicano. Y ese Great Sasuke desconcertado porque ya había ganado en 2 caídas, se puede decir porque la segunda ya era de descalificación, le dejaron respirar al mexicano y emparejó. Vaya cuestión, ahora sí ya no ver silbatazo de fuera second, simplemente el silbatazo para la tercera y última caída, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, gusano de seda, Yanes, la ocarina accionada por el profesor normalista elegantérrimo, el de la secundaria 7, José Ramos, de 5 de febrero, 90, y aquí tenemos a 90 y lo que son las cosas es el nacionalismo, la gente, señores y señores, abuchea al campeón del mundo, ¡viva México! Realizando los luchadores esos movimientos para tratar de mermar las condiciones físicas. Último Guerrero, viene el blanco, dejó en malas condiciones a Sasuke, pistolero. El movimiento de topo y suicida castigando a Sasuke, pero Sasuke se castiga en lo que son las butacas o los brazos de las butacas, doctor Alfonso Morales. Así es, por ahí aparecía la tía Ben, le dijo, ven a mis brazos, nipón. Así es, querido comendador, mientras tanto, amables amigos, el campeón del mundo, que nada más vuelve a jugarse la vida. Castigó al Rayo de Jalisco, Rayo, quítate de ahí. Son muchos buenos, no te vayan a aplastar. El movimiento impresionante de Mortal hacia adelante, pasando otra vez por encima de la tercera cuerda. Él se quiere quedar con su campeonato. Está demostrando el por qué es el actual campeón de peso medio NWA, doctor Alfonso Morales. Así es, amables amigos, es la división de lujo de la lucha libre de nuestro país, que hoy por hoy tiene a grandes figuras en la historia. Esta es la organización más añeja, la NWA. Es la organización, doctor, un excelente apunte. Bueno, nos vamos a la lucha libre, Leo Magadán. Así es, pistolero, desde las alturas, cuidado. ¡Cuidado, Sasuke! Realizando la osadía. Hay toque de espaldas. Uno, dos. Doctor. Gracias, Leobardo. Aquí la gente le dice a Sasuke que vaya por él, que le dice otra. Desde las alturas, vean nada más, estas señoras y señores, es digno de la mejor lucha libre del mundo. Movimiento de rana para aplicarle los 3 segundos de reglamento y simplemente 2 segundos. Muy al pendiente, Patricia Aguilar Cruz, Leo Magadán. Un ambiente expectante, caliente en esta México Catedral, donde dos hombres se están batiendo por el honor de su país. Es la guerra del orgullo y el mexicano tiene que sacar la casta y en este momento lo está haciendo. Este es último guerrero, doctor. Así es, amables amigos de la lucha libre profesional. Desde 1933 a la fecha se dan las confrontaciones de México-Japón. Quienes recuerdan el nombre, Mati Matsuda, hermoso lance, gusano de seda, Yanes. Un movimiento de suplex invertido y pensábamos que el mexicano se levantaba con la victoria, pero vaya fuerza de voluntad que tiene el japonés de hoy. Último guerrero, pistolero, tercera cuerda, SOS, 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 el mexicano se lastima, doctor. Y SSS, Magadán. Es impresionante, amables amigos, hoy cómo le han ayudado al último guerrero. Primero fue el villano, después la complicidad del referee, y hoy ha tenido que sacar fuerzas de flaqueza. Este que es el gladiador estelar de Kioto, el que tiene familiares en Nagoya, y así proyecta el campeón del mundo, vuela así en ¡excelente el movimiento! ¡Impresionante!
de en verdad lo que hizo el Grey Sasuke, por eso está reteniendo el título. Por eso, señoras y señores, la tía reconoce, el Chato se pone triste. Amables amigos de Televisa Deportes, por eso Sasuke es monarca ecuménico de los medios. Este tipo de lucha es lo que significa a las grandes estrellas a través de Televisa Deportes. Observen el movimiento, es una plancha y después cuando va a llegar a su adversario se gira impresionantemente. Vean ustedes ahí la capacidad de mover su cuerpo del Great Sasuke para caer encima de su adversario y simplemente ponerle la espalda plana, retener su título. Esos 3 segundos le dicen que es el campeón. Sigue reteniendo ese cinturón de peso medio versión NWA, doctor Alfonso Morales. Y qué manera más gallarda, señoras y señores. Un hombre que tiene un legado, que tiene una enseñanza y que esta confrontación tiene una moraleja. No importa cuánto sean, hay que tenerse fe, hay que ser tenaz, hay que ser regular y hay que ser disciplinado. Apareció el villano, lo lastimó, el referee incapaz se hizo de la vista obesa, quitaron a los segundos y ahora ¿qué es lo que pasa? Se ganó con gallardía, Gustavo de Seda. Así es, doctor Alfonso Morales, y lo que es ser profesional, le fue a dar la mano con forma de disciplina al referee. Eso quiere decir que es un luchador en toda la extensión de la palabra. Ha sido el ganador absoluto en esta contienda.